cariño. Ya voy. Despertaste, mi amor. Revisaré tu pañal para ver cómo estás. Ay, el té, por Dios. Ay, voy. Ay, no puedo creer, se quemaron. Ay, Goclán, deberías abrir la puerta, ¿no ves que estoy ocupada? Ay, ¿qué digo? Bueno, está listo, amor. Gracias, amor. Ay, con cuidado, loco. Te vas a manchar. Buenos días. Cariño, ¿qué sucede? ¿A qué se debe tanta alegría? Se acabó el descanso. Encontré trabajo. Es una buena noticia. Sí, llegaré temprano a mi nuevo trabajo. Y después pasaré por la empresa a buscar mis cosas. Eso es lo que haré. Te felicito, Didem. No es un buen trabajo, pero es mejor que no hacer nada. Por supuesto, querida. Felicitaciones. Debes aprender a volar con tus propias alas. Y recuerda que el trabajo dignifica. Dinos si necesitas nuestra ayuda, ¿de acuerdo? De acuerdo. Yo podría escribirte una recomendación. Gracias, pero no es necesario. Ya está todo resuelto. Nos vemos después. Mucha suerte en todo. Hasta luego. Adiós. Me cae muy bien esta chica. Creo que esta muchacha ha madurado un poco. Ojalá siga así. Te he extrañado tanto, querida. ¿Y cómo está tu gato? Si vienes, tráelo también, ¿está bien? Hasta luego, mi amor. Buenos días. Mi hija les manda saludos. Buen día, gracias, querida. Es muy amable, gracias. ¿Está todo bien? Gracias a Dios, se escuchaba bien por teléfono. Señora Dilruba, ¿dónde se encuentra su hija? Ankara. Ankara, dice. Se mudó allá cuando se casó y luego se quedó. Tiene amigos en Ankara. Es muy difícil que vuelva. La distancia no debe ser un problema mientras esté bien. Cierto. Ankara. Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera. Buenas tardes. ¡Ay! ¡Me asustó! Digo, hola, bienvenido. Muchas gracias. Hola. Oiga, ¿quién es usted? Soy el mayordomo de la señora Dilruba. ¿Qué? Seré el responsable de esta casa de ahora en adelante. Si me deja, por supuesto. ¿Cómo dice? ¿Me ha escuchado? Seré el mayordomo. ¿La señora Dilruba lo contrató? La señora Dilruba y también el señor Fikri. Gracias al señor Fikri no estuve tanto tiempo desempleado y ahora me haré cargo de la mansión. ¡Qué alegría! Usted consiguió trabajo. Pero algunos estamos cesantes. ¿Cómo pudieron? Su actitud no es nada profesional, señora. En absoluto. Muy bien, niños. Ahora escriban estas letras. Pasa, hijo. Perdón por interrumpir, profesora, pero tenemos un nuevo alumno. Hola, querido. Tengan un buen día. Gracias, señor. ¿Cómo te llamas? Denis. Bienvenido a nuestra clase, Denis. Gracias, profesora. Denis, ¿dijiste algo? No. Vamos a ver dónde te sentarás. ¿Va a sentarse a mi lado? ¿Esto es lo que merecemos? ¡Se los hemos dado todo! Ni siquiera nos dijeron que nos iban a despedir. Bueno, que vivan con ese mayordomo a partir de ahora. ¿Luquille? Querida, ¿qué pasó? ¿Para qué es todo esto? No tenemos nada que hacer aquí. Espera, ¿qué quieres decir? Llegó el mayordomo de Dilruba. Nos despidieron. Tenemos que encontrar trabajo. ¿De qué hablas, Ruquille? ¡Ya no tenemos trabajo! ¡No tenemos! No sabe cuánto se lo agradezco, señor Fikri. Gracias por contratarme. Está bien, gracias. A usted. ¿Y por qué esa decisión, padre?
Ruquilla y Orhan están cuidando de todo. No era necesario. Yo quería contratarlo, querida. No me malinterpretes. Estoy contenta con Ruquilla y Orhan, pero no es fácil para ella. Y tiene un bebé. Debería descansar y destinar más tiempo a su hija. Dilruba tiene razón. Somos cada vez más en esta casa. No es fácil para ellos. Está bien, papá. Estoy de acuerdo con lo que tú digas. Volvió a hacerlo. Espero que se entiendan entre ellos. Ah, Ramsay es muy gentil. Aún no he conocido a nadie con quien no se haya entendido. Y él trabaja muy duro. Como usted diga. Abuelo, déjame hablar con Ruquilla o se sentirá ofendida. ¿Puedo ir? De acuerdo, querida. Ve a hablar con ella. Está bien. ¿Ruquille? Ay, Dios. ¿Dónde están? ¿Ruquille? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Van a decirnos algo? Hemos trabajado aquí mucho tiempo. Nos dieron casa, nos dieron trabajo. Han sido como una familia. Muchas gracias. Vinimos a agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros. Que Dios lo bendiga, señor Fikri. ¿Y qué van a hacer, hija? ¿Piensan volver a vivir a su ciudad? Aún no lo hemos decidido. Podríamos volver o quedarnos aquí y buscar un nuevo trabajo. ¿Pero qué están diciendo? ¿Por qué me vienen con esas ocurrencias? ¿No están contentos trabajando aquí? Por supuesto que lo estamos, señor Fikri. ¿Por qué lo dice? ¿O no están contentos con su sueldo? Ah, ¿ustedes se están marchando porque viene el nuevo mayordomo? Es normal que no nos necesiten más. ¿Qué es eso? No sean tontos, muchachos. Ustedes son parte de la familia, así que no irán a ningún lado. ¿Acaso les he dado autorización? Pero... Si es por lo del mayordomo, él ha venido a ayudarlos. Así que trabajarán juntos. ¿Cómo? ¿No nos va a despedir? ¿Despedirlos? ¿Cómo se les ocurre? Por favor. Por favor, muchachos. Pensamos que... Si pensaron en eso, es una tontería. No podríamos despedirlos. Contraté al mayordomo porque ustedes tienen una hija. Y necesitan ayuda. ¿De verdad? Ay, es que yo pensé que... Disculpe, por favor, señor Fikri. Las cosas que se te ocurren. Vamos, vuelvan al trabajo. Esto se volvió surrealista. Espero que les haya quedado claro. Ah, Ruquille, mira el lío en el que nos metiste. ¡Qué vergüenza! Tú fuiste el primero que habló. ¡Qué exagerado, Orhan! Ni Dios sabe lo que pasa por tu cabeza, Ruquille. Me voy a acostumbrar a este colegio. ¿Te gustaría jugar con mi grupo? Por supuesto. A nosotros nos encanta el deporte. Sí. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Qué pasa, Daphne? Me gusta la natación. Mira, ya. ¿A quién? Dennis. Es fútbol. Es hit. Voy a pasar cerca de Dennis y tú lo miras. Y ahí tú me dices si me mira o no me mira. ¿Pero ahora? Sí, ahora. Sí, jefa. ¡Oh, qué bien! El que más me gusta es Nekati. Sí, Nekati es el mejor. ¿Por qué no me mira? ¿Acaso soy fea? No. No sé por qué no te miró. Bueno, me dio hambre, voy al comedor. ¡Nos vemos! Hola, Dennis. ¿Cómo estás? Aquí acostumbrándome. Mira, jefa. A ella sí la está mirando. ¿Qué está haciendo con esa niña?